Hola niños y niñas, continuando con la unidad temática del mes de junio, hablaremos de los animales. Para ello les tengo el siguiente desafío. Confeccionaremos un animal con materiales reciclados. ¿Qué son los materiales reciclados? Son los materiales que ya no utilizamos, pero pueden ser ocupados para crear nuevos inventos, como el científico, ¿recuerdan? Ahora haremos un animal que todos ustedes conocen, la chinita. Ocuparemos materiales reciclables para confeccionarlo. Para realizar nuestra chinita, necesitaremos un cono de confort, papel lustre negro o témpera negra y pincel, papel lustre de color rojo, plumón para colorear y dos ojos móviles, o puedes realizar uno tú mismo con lápiz y papel blanco. Lo último que necesitaremos es pegamento o estifica. Primero pintaremos nuestro cilindro de confort con témpera de color negro. Recuerda que también puedes envolverlo con papel lustre de color negro. Después, tomaremos nuestro papel lustre de color rojo y sobre él marcaremos un gran círculo. Luego, con mucho cuidado, recortarás este círculo con tijeras. Este círculo será dividido en dos. Harás un corte en medio del círculo. Posteriormente, en nuestras mitades del círculo, dibujaremos tres puntitos en cada una. Ahora colocarás pegamento en cada punta superior del semicírculo, los cuales juntarás después. Ya es momento de que nuestra chinita vaya tomando forma. Toma los ojos móviles y pégalos en la parte superior del cilindro de color negro. Y luego, abajo, pegarás las aletas de esta chinita. Hay algo que le falta a nuestra chinita. ¿Qué será? Sí, son sus antenitas. Toma un trozo de papel lustre de color negro y recorta dos rectángulos. Estos serán las antenitas de nuestra chinita. ¡Y listo! Ya has creado tu animalito con materiales reciclables. ¡Felicidades! Y ahora es tu turno. Puedes seguir los pasos de este video y crear la chinita. O también hacer tu propio animal con materiales reciclables. Estaremos atentos para ver sus creaciones.